Hola Juan, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, acá en casa. Sigo teniendo problemas con la ducha, Juan. Recién la revisé y estaba lleno de sarro por adentro, al igual que los caños. No sé si se puede hacer algo en la pared, no sé. ¿Vos qué onda? No, la verdad que yo nunca tuve problemas con ese baño. Quizás alguna que otra boludez, pero nada como lo que te está pasando a vos, Igual ahora le escribo a un plomero amigo. Él te va a poder dar una mano seguramente. Dale, sí. Haceme el favor. Dale, le paso tu teléfono, así arreglan bien. Sí. Bueno, quedamos así entonces. Sí. Pasale mi número y que hable conmigo. Bueno, chao, hasta luego. Chao, abrazo, nos vemos. Chao. Le veo el problema, ¿Pero sale agua ahora? Sale poca y un poco sucia, pero sale. En la bacha de la cocina, ¿te sale bien? Sí, con esa no tengo problema. ¿Y es el mismo tanque? Sí, es el mismo tanque. Pero cuando yo lo revisé, estaba lleno de sarro adentro. Sí, pero eso porque es viejo. No te va a dejar sin agua. Aire no es. Lo más probable es que sea una filtración, así que hay que romper la pared y traer repuestos. ¿Y eso lo puedo hacer hoy? No, mañana. Ahora tengo que visitar un cliente y en un rato cierra todo. Pero a vos no te salía nada de agua. Apenas unas gotas. Y eso es raro. A menos que tuvieras una filtración enorme. Pero tendrías la casa hecha un río. Igual voy a romper la pared. ¿Puedo venir mañana si estás y ya traigo los repuestos? No, mañana imposible. Estoy con la nena. Bueno, me avisas. No es lo más común, pero puede que también haya un bicho ahí. ¿Cómo que un bicho? Sí, un animalito muerto que está tapando la cañería. Como te digo, no es lo más común. Pero eso te explicaría por qué o sale poco agua o sale sucia. ¿Cómo se mete un bicho ahí? Y qué sé yo. Con mucho esfuerzo. Hola, Verónica. ¿Cómo estás? Estuve ocupado, por eso no te llamé. Cuando puedas, mandame un mensaje o llamame, así arreglamos bien. Disculpa que recién te hablo, estuve haciendo cosas. Nada, eso, un beso, chao. Estoy ocupado, hace unas cosas. ¿Cómo está Celeste? ¿Qué? ¿Está con vos? Quiero hablar con ella. ¿Está con vos? Daniel, ¿Celeste está bien? ¿Está con vos, Celeste? ¿Cómo va a estar conmigo, Daniel, si vive con vos? Daniel. Daniel, ¿qué carajo está pasando? ¿Qué me está pidiendo, Daniel? Te llamo, chao.